tardes. Mi nombre es Judy Paola Iseca Muñoz, estudiante de Salud Ocupacional, segundo semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este video se va a presentar una pequeña definición de lo que es el servir, cómo podemos servir sin esperar nada a cambio y para qué servir sin esperar nada a cambio. Se harán encuestas en el sector, en las personas del sector comercial y a una persona que trabaja en el sector público, en las entidades públicas. Pues empezamos con la definición. Definimos que el servir es servir de corazón, es un valor, servir con amor, con esperanza, ayudar a las personas sin esperar nada a cambio, siempre para una ayuda de ellos, para que ellos puedan salir con sus metas, con sus sueños, ayudar a las personas cuando están diciendo, pidiendo una ayuda a gritos, pidiendo que los ayuden porque no tienen a quién más acudir. Y pues ahí están las personas que son serviciales de corazón y no esperan nada a cambio. Hay muchas personas que ayudan solamente por esperar, porque les den un beneficio, o por dinero, o porque les digan, ay, ayudaste, eres muy bueno, como nombrarlos personas buenas. Pero pues esto es el servir, y pues muchas personas hacen el servir en eso, pero pues sería muy bueno servir de corazón y que no esperar nada a cambio, sino que servir porque nos nace, y siempre Dios nos pone el amor y nos pone las cosas para nosotros poder servir, y él será el que nos va a recompensar. A continuación vamos a seguir con las pequeñas entrevistas y empezaremos con el joven Giancarlo. Joven Giancarlo, por favor, dinos en tu ámbito laboral, ¿tú cómo crees que para ti qué es el servir? ¿Y por qué, si has llegado a servir por algo a cambio, pues si lo haces verdaderamente de corazón? Bueno, una feliz tarde. Primero que todo, mi nombre es Giancarlo Cardoso Lozada. Deseándoles un feliz día. De todas formas, pues el servir. ¿Qué es el servir en sí? Una palabra difícilmente de aplicar, porque hoy en día, como está la humanidad, básicamente los que sirven es porque están esperando algo a cambio, porque esperan una recontribución, o esperan que les paguen, o esperan, ¿sí? Pues esto debería estar en nuestras conciencias, ayudar al prójimo, ¿sí? Como lo hizo anteriormente muchas personas, ¿sí? Entonces, pues mirar el buen ejemplo, el buen testimonio de aquellas personas y pues poner en práctica, de pronto, pues lo que es servir es una palabra que conlleva a ayudar a nuestro ser querido, ¿sí? Sin de pronto un beneficio a cambio, porque pues hoy vemos que la comunidad, la humanidad está haciendo, pues, no, pues si no me dan nada, ¿yo qué voy a dar? ¿Sí? Entonces, pues, sí, prácticamente debemos de contribuir, de pronto de ayudar a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Esto debería ser algo que tengamos en cuenta. Debemos de pronto, así como lo están haciendo ustedes, pues en la universidad, ni Minuto de Dios, me parece algo esencial en nuestras vidas que estén pues en este enfoque, en este ámbito de aprender a servir y de ser serviciales en nuestra vida. Pues ese es mi concepto, ¿no? Muchísimas gracias, Judy. Una feliz tarde. Ah, bueno, muchísimas gracias por el tiempo prestado y feliz tarde. Ok. Bueno, ahora seguimos con la trabajadora comercial. Ella nos va a hablar de qué es el servir para ella y de qué manera sirve. Si en algún momento ha servido por algo a cambio o pues lo ha hecho simplemente de corazón. Muy buenas tardes, doña Olga. Muy buenas tardes, niña Judy. Me agradezco por esta entrevista. Gracias. Yo, para mí, servir de corazón, no espera nada a cambio, porque eso no es agradable. Es bueno servir a uno a las personas sin esperar nada a cambio, que si fulano necesita un favor, que se lo hago si puedo, bregar uno a hacerle ese favor,
porque pues aquí hay muchas personas bien necesitadas, todo el mundo necesitamos, pero hay mucho anciano, niño, entonces es bueno uno servir sin esperar nada a cambio, con lo que más pueda, porque yo como fui presidenta aquí del barrio Antioquia y me gustaba hacer labor social, ir a puerta, ir a ver qué ancianito necesitaba por ahí algo, pues una cita, qué sé yo, y entonces ahí uno se enfoca mucho en las personas, en las personas para servir, para hacerle cualquier favor, una cita médica o algo agradable para que esas personas se beneficien de algo bueno. Ya hacíamos actividades con la comunidad acá en el barrio, se hacían almuerzos, cuando era fin o sea el día de la madre, yo les hacía sus actividades bien, bien elegantes, porque la comunidad se prestaba en ese tiempo para llevar cosas, entonces nos reuníamos y hacíamos como todos en comunidad, entonces eso es bonito, trabajar con amor para todo el mundo, sin esperar nada a cambio, como dice la niña Judy, que me pregunta que si yo trabajo, que si sirve con una labor de corazón, yo lo hacía de corazón, con lo que puedo aquí en mi almacén, con lo que yo he podido, hacía rifas y destacaba ropa de acá y les aportaba en las rifas para las personas que estaban ahí en la reunión, y yo siempre he trabajado así. También trabajé el año pasado, hice la labor social de pintar todos los murales acá de la calle central acá del pueblo, y lo hicimos. Y yo fui la de la idea, y yo fui la que trabajé toda la semana, y no esperé nada a cambio. Es una labor buena, porque me gusta integrarme y servir a la comunidad como Dios lo ha permitido. Entonces yo espero que Dios me dé la recompensa. Ah, bueno, doña Olga, muchísimas gracias por el tiempo y pues feliz tarde. Gracias a usted, niña. Terminamos este pequeño video, que es muy corto y pues nos habla del servir, y entrevistamos a personas que nos enseñan y nos muestran para ellos qué es el servir y cómo han servido en su vida, y si lo ha hecho alguna vez de corazón o lo han hecho por algo a cambio. Según mi carrera, pues ayudaré a mis trabajadores porque en este momento estoy en un proceso de formación. Cuando ya termine y culmine este proceso tan bonito que estoy pasando, entonces ayudaré de corazón, ayudaré siempre, siempre con mi corazón, y a los trabajadores para que no vayan a sufrir un accidente, una enfermedad futuro, y pues siempre con que ellos lleguen a su casa y a sus hogares sanos y salvos sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias por el tiempo prestado y por sus valoraciones. Gracias, feliz tarde.